La visita a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca transcurre por la llamada trinchera del ferrocarril minero, un paso artificial de roca caliza abierto a principios del siglo XX que sacó a la luz tres de los yacimientos más significativos de la sierra: la Sima del Elefante, la Galería y la Gran Dolina, y que hoy se pueden visitar en este enclave arqueoparentológico, excepto durante la campaña de excavaciones. Los guías profesionales acompañan desde el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca. Además, narran la historia de los yacimientos y la forma de vida de los seres humanos que la poblaron. En una visita donde se dan a conocer las claves de la evolución humana a través de la arqueología, sobre cómo se tallaba la piedra, se fabricaban herramientas, por qué se pintaban las cuevas, la caza con lanzas, flechas y el secreto del fuego. Tenemos huesos de animales con marca de corte, lo cual hace que la evidencia sea mucho mejor. Y además tenemos... El Museo de la Evolución Humana, inaugurado en julio de 2010, actúa como cabecera del sistema Atapuerca. Cultura de la Evolución se encarga de administrar e integrar la colaboración entre los diferentes equipamientos, centros, servicios y departamentos en todo el proyecto Atapuerca. La Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca, como centros asociados a este sistema, buscan potenciar o ampliar la ejecución de algunas de las funciones propias del Museo de la Evolución Humana. Fue creada en julio de 1999 para respaldar el programa de investigación que se está llevando en la Sierra de Atapuerca y contribuir a que los yacimientos tengan la proyección científica y cultural que merecen como patrimonio de la humanidad.
es un museo que muestra la historia de la evolución humana en sus aspectos ecológicos, biológicos y culturales. La planta primera es el corazón del museo y está dedicada a Atapuerca, en dos módulos con condiciones especiales de luz y temperatura, donde se distribuyen los fósiles más interesantes hallados en la Sierra Burgalesa. En este espacio se explica con diversas diapositivas audiovisuales y sensoriales cómo se formaron los yacimientos y cómo se desarrolla el trabajo de los expertos. La planta cero está dedicada a la teoría de la evolución de Darwin y la historia de la evolución humana. El camino continúa con las espectaculares reproducciones de las especies de simios que nos fueron acercando a lo que somos. La planta primera repasa los diferentes hitos de la evolución tecnológica y cultural del ser humano, desde las primeras hachas de piedra del arte paleolítico. La planta segunda recrea los tres ecosistemas fundamentales de la evolución humana: la selva, la sabana y la tundra estepa de la última glaciación. Miguelón, nombre con el que se conoce popularmente a la pieza, se trata del cráneo fósil mejor conservado de la prehistoria.